Yo desde siempre he llevado una cámara, aquellas de plástico pequeñas, después más sofisticadas, con carrete, blanco y negro, carrete, y después con la tarjeta. Pensé, voy a hacer un diario, eso lo piensan todos, yo creo, todos los que les diagnostican Parkinson. Empecé con una página, con un blog, que le puse mi amistad con no deseada. Empecé a escribir, pero pronto, yo hasta entonces era un lector compulsivo, unos 400 y pico libros en mi biblioteca, mucho más que leído, y empecé a escribir. No escribo bien, ya lo sé, pero empecé a expresarme, sobre todo cuando me pensioné. Entonces ya empecé a decir lo que pensaba claramente, porque cuando estaba en el trabajo, mal podía meterme con los políticos y expresar mis opiniones. Bueno, del blog de Parkinson pasé al blog de Que fas Vicent y monté una página, hay una página de internet que se llama Flip, que es donde tengo 3.000 fotografías, y en YouTube tengo un canal con 300 y pico de vídeos de todos los tipos, y eso me lleva, me distrae, me gusta, y para las fotografías y para el vídeo tendréis que pensar que hace falta viajar. Era mi deseo viajar. Me he ido un poco lejos de casa, estoy en Colombia, pero no he viajado suficiente aún, me queda mucho por viajar. Pero sobre todo fotografiar, plasmar momentos. Hago muchísimas fotografías, no me gusta tirar ninguna, hasta las más feas. Pero de todas esas que hago, hay alguna está muy bien, por lo menos a mí me gusta, la subo. Todo eso me distrae, todo eso rápido. No sé si me habré explicado, porque yo sí que lo entiendo, pero mal está que no sepa explicar que podemos hacer muchas cosas, que podemos dar lecciones de lo que sabemos. Yo no tengo ni idea de informática, pero he hecho vídeos, he hecho fotografías, las he subido a YouTube, se ha subido a Flick, he hecho un blog. Un blog es como una revista donde tú estás detrás maquetando una revista, poniendo fotografías, texto. Puedes hacer un noticiario, por ejemplo, un periódico. Se podría hacer. Podemos hacer una película también, con varias cámaras. Podemos hacer muchísimas cosas. Y reto a quien quiera una película.
esta es mi distracción, esta es mi pasión. Y creo que voy a llegar a los... Tengo en YouTube 517 seguidores. No son muchos, hay quien tiene 20.000, pero yo no les he reclamado. Poco a poco han ido cayendo, cada día uno, pam, pam, pam. No hago publicidad de mi página. Pero quien entra, se engancha. Amaneceres, ciudades, mar, playas, fotografías. Muestro mi tierra, de la que estoy encantado, pero también Colombia. También hay vídeos de Colombia. Bueno, no sé si este será la presentación que deseas, David. ¿Qué crees que sería conveniente hacer? Me dices, desde luego, la idea sería, el vídeo estaría funcionando. Sería el mismo formato que acabo de hacer, pero sin grabarme, en directo hablando, y detrás mío la pantalla con lo que acabamos de visionar. No sé, ya me dirás. Con media hora, pues, y con el tiempo, lo he preparado con tiempo, pero últimamente ya ves cómo estoy, quiero cumplir con todo, pero tengo que hacerlo mejor. Tú dirás.